la 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 la. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo. Y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto. Siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en la Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Llano, bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare. Estamos aquí en el norte. Hoy estamos de fiesta, estamos de ferias aquí en La Mañosa. Vea qué bueno, nos encontramos por aquí en un acto, en una caballeriza. Esto parece como una caballeriza, como un acto donde se ven muchísimos caballos al redondo. Imagínese eso, familia. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Que usted aquí como que vive bien relajado, como remontado. Que fue remontado, ¿cierto? Bienvenido al programa de Sabaneando con Don Pija, hoy aquí en el acto La Mañosa. Aquí
tenemos un invitado muy especial como es el maestro Jorge Romero, el popular loco jembrero. Bueno, familia, bienvenido al programa Sabaneando con Don Pija, ¿cómo está? Hola, Sabaneando con Don Pija, muy buenos días desde Payariporo, del estadero restaurante La Mañosa. Sí, gracias Don Pija por venirme a visitar a los payariporeños, a visitar a este hermoso municipio hoy, que es 5 de enero, donde se reúnen muchas culturas del municipio, se reúne, como usted lo pudo ver, gente de a caballo, gente guata de a caballo, gente llanera de a caballo, tradiciones que todavía nuestro municipio conserva, Don Pija, porque eso es lo bonito y bienvenidos a este sitio, no porque sea el gerente y propietario del estadero La Mañosa en Casanare, en Payariporo, sino darles un agradecimiento porque es uno de los sitios campestres y turísticos de aquí del departamento. Bueno, maestro, ya que hoy vamos a tratar, vamos a hablar hoy de trabajo de llano, de campo, de qué. Cada cosa un poquito aquí, porque vea, yo me siento aquí relajado, debajo de esta caballeriza. Esto es de palma. De palma, imagínese. Lo veo como asustado, don Pija, es que está asustado. Claro, es que venía mejor. ¿No se acuerda que veníamos de por allá echando una travesía? Una travesía de a caballo. Yo en ese macho, venimos de la reunión de para un trabajo de llano. Mañana empieza el trabajo de llano, entonces estamos en la reunión de mirando los caballos, jineteando caballos. Y usted en ese mulo, primo, que casi lo pone en el suelo, primo. Pero pija, digo que usted le jurgó el codillo, ¿no? Ah, joder, qué vaina tan criolla, qué vaina tan. Qué bueno, familia. No, bueno, cuéntenos, maestro Jorge Romero, ¿por qué La Mañosa? Bueno, La Mañosa. ¿Por el sitio o por la canción? Por el sitio. Empecemos. Por el sitio, sí, porque. Sí. El nombre, ¿no? El nombre La Mañosa, porque es que esto es un sitio bonito, turístico. Sí, La Mañosa viene. Este negocio está creado como empresa, lo creé aquí en Payariporo, como empresa más turística y de comidas típicas del llano. ¿Por qué La Mañosa? La Mañosa fue un nombre que le colocó todos mis seguidores de la música llanera de este humilde servidor Jorge Romero a base de una canción. Uh-huh. En base de una canción que coloqué, que grabé en el año 2009 y que tuve la fortuna de pegarla en Colombia, en el llano, en todo el departamento de Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare. En muchas partes del país sonó mi canción, o suena todavía, porque no hay tarima donde yo no me presente que no me pidan esta canción. Usted como que es muy mañoso, ¿cierto? Pía, mañoso hasta ver el macho que lo traía usted ahorita que cae y lo jode, primo. Yo lo veo, yo lo estoy como viendo como Pía, que está, pero mañoso. Le cuento a televidentes que les cuento una anécdota de Don Pija, le blanqueaba la nalga a Don Pija, pero ahí se tuvo, primo. Pues yo pensaba, de pronto se me cae la maletera. La maletera, le suena la maletera en el piso. Entonces venía diciéndoles como la canción tuvo un aceptamiento total en el llano. Cuando empecé a formar este negocio, esta empresa aquí en Payariporo, le busqué tres nombres: Los Corrales, Cabañuelas o La Mañosa. Y la gente dijo, no, ese negocio, maestro Jorge, se tiene que llamar La Mañosa. La Mañosa. La Mañosa, y así quedó mi negocio, La Mañosa, pero no fue por cuestiones mías, sino fue más por los seguidores de la canción. Uh-huh. Que quisieron de que este estadero, esta empresa, llevara el nombre de La Mañosa en Payariporo. En Payariporo, bueno. A base de la canción, ¿no? A base de la canción. Bueno, familia, hablando de Jorge Romero, de cantautor de música llanera, es un artista que ya lleva, ¿cuánto lleva más o menos? Bueno, ¿de dónde es Jorge Romero? ¿Jorge Romero es padriporeño o es totumeño? ¿Es de aquí de Payariporo, nacido en el Totumo, cierto? No. Yo tengo finca en Centro Gaitán, Guachiría, por la costa del Guachiría. Y por el Totumo aquí abajo, por este centro llano, pues somos vecinos, pero siempre queda retiradita la finca, mi fundación. Y yo soy de nacimiento araucano. Araujano. De Puerto Rondón. Nací en un hato que se llama El Loro, hace muchos años, imagínense. Y me criaron mis padres de la edad de un año en Casanare, en Yopal. Ahí me hice a una edad de 13, 14 años. Luego me vine para Payariporo y actualmente soy natal ya radicado de raíces de Payariporo, Casanare. De
de Padriporo Casanare. Maestro, usted también dice que trabajó en Atos, trabajó de mensual. Con mis abuelos. Con sus abuelos, ¿cierto? Con mis abuelos. Yo, gracias a Dios, no tuve, como dice el dicho, pues tuve la fortuna de trabajar con mis abuelos porque era un hombre muy llanero. Mis dos abuelos, que hace poco murió mi abuelita, en paz descanse. Trabajé mucho con mi abuelo y con mis padres. Y ellos, él, sobre todo mi abuelo, que él ya partió hace mucho tiempo, me enseñó muchas cosas de llano porque era un hombre triniteño, un hombre supremamente llanero. Y todo lo que yo le debo, lo que sé del llano, en lo poco que él me enseñó, porque fuera querido que me hubiera enseñado todas sus costumbres. Claro. Le agradezco a él y a mi padre, que también fue un hombre muy sabanero. Pero las crianzas, la rutina de un trabajador llanero, la traigo del ancestro de la familia. Qué bueno. El maestro Jorge Romero es un artista pues que ya es reconocido a nivel de los llanos orientales y nacional, donde vamos en diferentes municipios, de diferentes corregimientos, escucha su música, ¿no? Bueno, ¿cuántos años tenía cuando empezó a cantar? ¿De qué edad? ¿Viene de qué herencia? ¿Viene de una vena artística? Prácticamente de mi abuelo también, porque el hombre era cantador en los parrandos habaneros, en los bailes llaneros, en los parrandos habaneros. Pero no fue un hombre de parrandos habanero, como en esos tiempos cuando ellos se criaron. Imagínense, estoy hablando de mi abuelo. Él parrandeaba y tenía un tañío, tañío recio que pitaba en cualquier tono del arpa. Fue un viejo de mucha jerarquía como talento de voz recia. Era como más o menos un talento, un cantautor sabanero, ¿no sí, es cierto? Sí, 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 sí. Sabanera. Totalmente, totalmente un hombre sabanero, como decimos nosotros los casanareños, un llanero charraco. Charraco, sí. Charraco, sí, sí, señor. Y ahí viene mi venita por la música llanera y por lado de mis tíos en Tame, porque yo soy de una familia muy conocida en Tame, Arauca, la familia Romero. Inclusive mi tío, la manga de coleo en Tame, lleva el nombre de Eliseo Romero, Tulio Eliseo Romero, y él era el tío de mi mamá, y yo vengo de esa descendencia también. De esa descendencia. De los Romeros de Tame. ¿Cuántos años tenía cuando sacó su primer canción? Bueno, para escribirla tendría por ahí unos 14 años. ¿14 años? 14 años, sí, que empecé a escribir. A darme ese toquecito de aprender a hacer una canción. Porque más muchacho cantaba cuando tenía 10 años en el colegio, en la escuela, cuando ese tiempo era una escuela, cantaba música de otros artistas, como de Farfán, de Montoya, de Alfonso Niño. Me acuerdo tanto que yo cantaba canciones del maestro, en paz descanse, el maestro Alfonso. Y ya después de los 14 se me pegó la mechita de la composición, y luego me fui a los festivales. Fui un artista, un concursante festivalero en Borrecia, Pasaje, Coplero. Y gané varios festivales. Ahorita lo invito a mi oficina, que queda ahí al fondo, Don Pija, para que conozca todos mis reconocimientos que tengo. Aquí tengo la oficina ahí al fondo, donde ustedes pueden apreciar. Ahí ustedes pueden darse cuenta que lo que estoy diciendo no es mentira. Ahí hay reconocimientos que hace muchos años me los dieron. Conservo, porque en eso soy un poco ordenado. Y ahora más tarde quiero que invitarlo, que me conozca. Se llama la oficina, la tengo como mi galería musical. Mi galería musical. Historia. Bueno, en esa galería musical, ¿quién lo inspiró para poder usted seguir con esta vida artística? ¿Sus amigos, sus compañeros, su familia? ¿Fue alguien que lo inspiró, lo motivó para ser hoy en día un cantante reconocido, ¿no?, en su vida artística? Don Pía, todo lo que yo miré cuando pequeño, cuando muchacho, niño, y lo que iba aprendiendo, las cosas buenas, las iba grabando en mi mente y las iba guardando como un recuerdo. Y cuando tomé la decisión de que tuve la capacidad de llegar a ser un artista, un cantautor llanero, porque esa virtud no la tienen todos los artistas, pero yo sí, gracias a Dios, mi Dios me dio la oportunidad de tener ese talento de ser un cantautor, compositor y cantante. Y me inspiró las cosas buenas de la vida, porque siempre le he jugado a las cosas buenas de la vida, a la alegría, al amor, a la sonrisa, al humor sano.
Siempre me he caracterizado por componer mis canciones con mucho respeto al oyente, sobre todo a la niñez, a la vejez, porque son canciones, hay canciones jocositas que más adelante hablamos de esos temas, sí señor. Bueno, maestro, ya que estamos hablando, que yo lo veo que usted está con el 4 en la mano, empecemos a dialogar un rato de sus canciones. Pásenme un CD de esos que están allá, que yo lo veo que se trajo por aquí su vea, esto es lo más nuevo, ¿cierto? Lo más reciente de su vida artística. La reflexión de un llanero. La vaca mañosa. Bueno, familia, vamos a hablar, a dialogar un rato. De aquí que nos cuente un poco, bueno, vamos a afinarnos el 4, vamos a ver cómo está ese 4. Ahí sí está. Charrasqueado. ¿No? Charrasqueado, como no, como los sabaneros. O sea, que nosotros los criollos nos gusta la música de sabanera, ¿sí o no? Vamos a cantar una canción, a tocarla, que es mi segunda cédula en el país. Es mi segunda cédula donde yo llego. Jorge Romero. ¿Por qué la segunda cédula? Porque es. Si a mí se me olvidan mis papeles, en cualquier circunstancia que sea, y yo digo, yo soy el compositor de la canción que les voy a cantar, dicen, siga, maestro. O sea, es la segunda cédula, porque es muy conocida la canción. Sí, señor. Entonces, bueno, maestro. Se llama Écheme Vaina Cariño. Bueno, esa canción, Écheme Vaina Cariño, a todos los televidentes, yo creo que la han escuchado muchísimo en diferentes partes de aquí de los Llanos Orientales y nacionalmente. Allá a todos los televidentes que nos ven en este momento por las diferentes partes del país, en sus cables operadores. Écheme Vaina Cariño, ¿por qué Écheme Vaina Cariño esa canción? Esa canción. Una canción cuando yo tenía 21 años, en ese tiempo era soltero. Y pues como siempre, las circunstancias de la vida le van enseñando a uno para que uno se inspire, para uno hacer las canciones. Entonces, a base del amor de la mujer, de la muchacha soltera, pero celosa, en base de eso nació esta canción que se llama Écheme Vaina Cariño, que es lo que yo merezco. Usted como que es macho charrón de los cocineros, ¿cierto? Fíjadelo. Vamos a ver aquí a escuchar al maestro Jorge Romero, el loco sembrero, ¿no? Échame vaina, cariño, que eso es lo que yo merezco. Eso le digo a mi amada cuando ella me forma pleito. Mas cuando le llego tarde, ojalá ya amaneciendo, me preparo para un sermón, parece estárselo oyendo. Viejo perro vagabundo, sin vergüenza mujeriego, váyase para donde estaba, me emborracha con su aliento. Me le quedo calladito, pensando pa' mis adentros. Échame vaina, cariño, que eso es lo que yo merezco. Cuando me quedo dormido, me sueño pensando en esto. Y a la hora de levantarme, me preparo pa' otro pleito. ¿A dónde está su dinero? Contésteme usted, maestro. Échame vaina, cariño, que eso es lo que yo merezco. Pero pija, familia. ¿Qué fue lo que los perros sintieron, don Pija? Yo creo que usted como que era, mejor dicho, viejo perro vagamundo, ¿verdad? No, 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 sí, no, no, Santicay me coge y sí, no, no, mentira. Parrandero y mujeriego no, porque... Pero si alguna vez ha sido mujeriego, aquí nadie se está dando cuenta, nadie, aquí entre nos. Pero allá atrás ahí está la que se está dando cuenta. Pero la gente que se está dando cuenta. Y sacó el bodalí ahoritico con la pata, ¿no? No, yo fui un hombre muy responsable, he sido una persona muy responsable. Quiero mucho el género femenino. Es el motivo, el 60, el 70% es el motivo de mi inspiración. Como lo decía anteriormente, me gusta ser muy respetuoso en mis canciones. Le aplico la jocosidad. Muy bueno. Pero siempre con el respeto por delante, porque maltrataron a una mujer, uno nació de una mujer, vive con una mujer, tiene una hija mujer en el caso mío. Entonces yo digo que sería un pecado, yo como compositor, estoy hablando como compositor, claro, sí, sí, personalmente, sin irme a meter en otro camino que no me corresponde. Pero en el caso mío, hacer una canción para maltratar a una mujer, yo no... No lo ha hecho. Claro, sí, sí. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Les doy un jaloncito de orejas, pero al rato les digo, está muy bonita, mi amor. Eso sí. Muy bonita. Ese es el maestro, el maestro Jorge Romero, que aquí nos está contando las anécdotas de él, de sus canciones.
Cada canción es una anécdota suya, ¿cierto? Yo creo, me imagino. Porque pues, eso es algo... En base, por eso a veces uno... Soy muy cuidadoso de... Y siempre estoy a la expectativa de mirar las cosas buenas. Sí. De componerle a las cosas buenas, de escribirle a las cosas buenas. Porque eso es lo que me ha sostenido durante 32 años que llevo ya como artista grabando. En la música llanera, eso es lo que me ha sostenido. Ser respetuoso y mirar que lo que uno transmita por medio de una canción le guste a la gente. Así es. Que le lleve ese mensaje de cariño, de amistad, de respeto, de alegría, de humor. Porque eso es lo que tenemos que hacer los compositores, los que grabamos música llanera. Escribirle al amor, a la humildad, a la vida, al cariño, al respeto. Y tiene buenos resultados. Porque si uno se pone como compositora a solo ser único, no, yo creo que no hay que esperar nada, porque si yo simplemente escribo para mí solo y el público, porque es, ¿dónde queda? Por eso es que mucho compositor que me dicen, maestro, grábeme esta canción, que es que está muy buena. Yo no me creo el superdotado, pero son 30 años componiéndole este país, componiéndole este llano. Yo creo que ya es hora de que tengo siquiera una primer parte de decir tengo autoridad. Mi nombre es Jorge Romero, bienvenidos Don Pija a la oficina de la Estadero La Mañosa, donde tengo mi galería, como ustedes lo pueden ver, mi galería que me acredita como artista llanero con una trayectoria de 31 años cantándole a este llano, donde tengo mis primeras grabaciones, Don Pija, cuando Casanare era intendencia en el año 89. Luego que se tituló el primer trabajo, Vengo a montar un caballo rucio, de don Fernando Vilches. Luego viene la segunda producción en el 90, cuando ya esto era departamento, Casanare ya era departamento, que se llamó de nuevo Llanura Mía. Ese caballo moro que está allá, yo no sé si lo alcancen a mirar. Aquí están las producciones musicales, aunque me faltan algunas producciones musicales para enmarcarlas. Luego viene la segunda cédula mía que le decía en la entrevista, que es Eche Mi Vaina Cariño, grabada bajo el sello de producciones Llano Fez, del empresario Julio Eduardo Santos de la ciudad de Villavicencio. Luego viene Perro Viejo Latechao, la producción número 4, que ustedes la ven ahí, donde está este 4 aquí. Luego viene Vale la Pena Ser Pillo, que está acá. Aquí, perdón, le quito este sombrero, mírela, que es la producción número 5. Luego viene viene ¿Qué pasó con los hembreros? Luego viene Llanero Humilde. Luego viene El Padre, el Hijo y la Nuera. Me regreso para El Loco Hembrero, que es La Mañosa, donde está este cuadro, en este garcero que tengo ya, caballo montanés, el caballo rucio, cerdero. Esta producción fue grabada en el 92, un internacional, volumen 4 internacional, grabé 2 volúmenes donde vienen voces de Carlos Rico, Osvaldo Bracho, Tenay Torres, Jairo Parales, dos artistas venezolanos y este servidor. Me faltan por remarcar 3 producciones más, 4 producciones más. Que eso sería como el estándar de mis grabaciones que he hecho en Colombia, que yo quiero que ustedes me la muestren, eso ya. Uh-huh. Luego vienen mis, tengo aquí en mi galería, en mi oficina, las escarapelas donde he estado, aunque no están todas, de muchos diferentes festivales, que he estado como invitado especial, como jurado, con entradas a zonas de VIP. Luego vienen aquí otras
reconocimientos. Tengo la medalla, la del MENA, que es allá, reconocimiento en Tauro MENA, cuando fui condecorado. Luego la medalla aquí de turismo, de los guerreros, los morichales, que es un 4x4 que hace un Real Ecti de 4x4. Tengo la Ramón Nonato Pérez, con honores militares. El señor gobernador de turno me condecoró hace unos 10 años. Esto es un invitado especial a un festival internacional, La Cachama. Luego, de nuevo, otro gobernador, no me acuerdo qué gobernador fue, que fui condecorado de nuevo con la medalla Ramón Nonato Pérez, que allá está, mírela, que allá está con la condecoración, con honores militares también, que me hicieron en este reconocimiento. Luego tengo, más reciente, pues tengo esta, que es el GES de Oro. Aquí está. Ahí está el GES de Oro en la ciudad de Villavicencio. Aquí lo pueden apreciar. El GES de Oro como artista invitado, como por los 40 años de viajando por el llano. Sí, aquí dice, vea. Porque fui uno de los primeros artistas del sello disquero de Julio Dardo. Luego les comentaba en mi entrevista que este es uno de los galardones más grandes que tengo como compositor colombiano, que es la Lira de Oro por Saico. Si la ve allá al fondo, aquí está la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, hace reconocimiento memorable por su trayectoria como cantautor y compositor, que ha engrandecido el pentagrama musical colombiano nuestro. Mira, ya lo dice la placa, Jorge Romero. No lo hizo, a veces no lo digo, don Pija, por ser yo de pronto un artista que quiera autonombrarme, decir, no, es que yo tengo tanto reconocimiento y vamos a la realidad y no hay nada. No, esto es lo que yo quería que ustedes me demostraran. Estos ya son menciones de honor. Menciones de honores que me han dado Talentorama. Mención de honor cuando esto era intendencia, dice República de Colombia, intendencia de Casanare. Imagínense, mire, este es el decreto, un pergamino por decreto que me declaran como hijo adoptivo del municipio de Alto Corozal por decreto. O sea, yo tengo doble, se llama, ¿cómo? Sí, por un pergamino pertenezco a dos municipios. El decreto 059 de octubre 9 del 93. El alcalde me firma el alcalde municipal y el personero municipal por decreto. Menciones de honores son varias ya. Y eso que tengo como unas 20 que no las he traído porque me falta el espacio aquí en mi oficina. Mire, esta otra. Señores del Cimarrón de Oro, Corporación del Cimarrón de Oro. Buenísimo. Aquí está esto que me lo dieron en el año 90 como primer participante como copero cuando se fundó la corporación. ¿Cómo era de viejo que ya se le borró la foto? Mire, Upi. Mire, en el año 90 certifica la Corporación Cimarrón de Oro, certifica que el señor Jorge Romero asistió al segundo torneo internacional de contrapuntú y borrecia. Coordinador, ya las firmas se borraron. Esto es una mención de que se ha hecho. Esta es una mención de mi hija, Festival del Mango. Esto es un reconocimiento de RCN Girardot. ¿Será tan viejo eso que se me borró ya? De una cadena radial de... Mire, dice RCN Corporación Girardot en Cundinamarca. Esta me la hicieron hace 2 años aquí en el municipio, la alcaldía está, reconocimiento, Jorge Romero como artista. Y otras que tengo guardadas, que son como unas 20, que están pendientes para enmarcar y acabar de llenar mi galería. Esto es para los turistas, para cuando ellos vienen acá, venga Jorge, queremos saber de su trayectoria. Les digo, sigan aquí a la oficina y me visitan y ahí está toda mi galería musical, faltándome, vuelvo y les repito, como 20 o 30 más por enmarcar y colocarlas acá en mi negocio. Hace poco,
tengo que reconocerlo hoy, lo digo, gracias a nuestro gobernador que hay, porque cuando las cosas se hacen bien, yo soy una persona muy agradecida. Él se acordó de un artista, Jorge Romero, y me condecoró hace 15 días, de nuevo, dentro del decreto que hizo, me da dos reconocimientos. Uno por ser líder comunal, y el segundo como artista llanero, por 31 años de mi trayectoria musical, que le he traído reconocimientos al departamento, y donde hoy represento el departamento de Casanare, donde me paro, y más a mi municipio, como es Pallariporo. Por eso, también quería mostrarle pues, la gala de mis sombreros que tengo. Allá tengo este que tengo, lo coloco con los colmillos de ese, muéstrale a los turistas los colmillos de ese capón que maté hace muchos años en La Garza para comerme unos chicharrones en mi vida en Centro Gaitán. Ahí cuelgo este sombrero lo cuelgo acá a mí. Mira. Y los colmillos de ese capón que comí en La Garza. Y esas son tradiciones llaneras, criollas, que Jorge Romero tiene como tener este estadero. Mis sombreros. El sombrero colombiano. Mire, la bandera. Pero me lo coloco para que... Esto es tener unos sentidos de pertenencia. Mire ese sombrero colombiano. Mire, la bandera, con todo respeto, lo tengo en mi oficina. Para cuando juega la selección, o juega un partido la selección de Colombia. Este es otro sombrero, el que tengo de tarimiar. Ese con este sombrero para salir por allá a recuchar. Este es otro que tengo de colocármelo por ahí cuando salgo en el carro. Y así, pues eso es como... El sombrero como, de Don Pija falta. Falta el sombrero de Don Pija, primo, para tenerlo aquí de recuerdo. ¿Qué lo hizo? El bocho es el topochero. Ese es lo que quería que le zampara por las verijas ese macho hoy cuando se le escondió con ganas de tumbar. Esa es mi galería como artista. Decirles que los quiero mucho, los aprecio, los respeto. Gracias por venir a La Mañosa, Don Pija. Quiero invitarlo a mi fundación, a mi finca ganadera que tengo en Centro Gaitán, para que montemos un par de caballos y nos vayamos a grabar pato, chigüire, venado. Allá en la casa todavía conservo eso. De pronto hagamos unas tomas para un documental, para su programa, apoyo de imágenes para su programa. Tienen la finca La Horda, una finca totalmente sabanera en el centro del llano, La Garcita, que todo el mundo la conoce el nombre. De todo cariño, con todo cariño, lo invito, maestro, para que me acompañe el día que usted quiera. Bajamos en la camioneta, hacemos unas tomas y le regalo esas tomas porque son tomas sabaneras para apoyo de su programa. Dios me los bendiga, bienvenidos a Pallariporo y visítenme en La Mañosa. Un feliz año para todos, que Dios me los proteja. Soy Jorge Romero y soy más colombiano que nunca. Duélale al que le duela, colombiano de los buenos. Yo soy el propio llanero, familia se los prometo, y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad de Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Pallariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. La 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 la
Bueno, maestro, ¿qué tal si nos tocamos otra canción para que los televidentes disfruten de su música? Porque hay una canción que me llama la atención, que es... lo pusieron de ver las telarañas del techo. Ayer las hice bajar. ¿Sí? ¿Dónde? Está limpiecito. Está fuera dejado, yo no me acordé, ¿cierto? Mano. Usted, ¿cómo sabía que usted me iba a preguntar, huevona? Yo le dejo el pocón de telaraña ahí. Bueno, esa es una canción, ¿por qué las telarañas del techo? ¿Las tenía allá arriba en el techo? La mañosa, don Pija, hombre. Así, cambió de nombre. Así dice la canción, ¿no? Sí. Eso es otra anécdota, ¿no? Porque la mañosa es la canción que hablábamos del nombre de la empresa acá. De la empresa en Padiariporo. Y la gente, cuando salió, como dicen, las telarañas del techo. Entonces, cuando yo llegaba a una tarima, maestro, me gritaban, maestro, cánteme las telarañas del techo. Le dije, no la tengo. Ese no, pero entonces les decía, que sí, me gritaba el público, que esa es suya, que no. Las telarañas del techo no. La que yo canto es la mañosa. Esa misma huevonada esa. Y esa fue la que cantó. Claro, esa fue la. Y ahorita está pasando que más adelante les cuento con una cancioncita que está dando por ahí que hacer. Con la misma que vamos a hablar ahorita. Ahorita más adelante. Sí, creo que no, vamos a no todavía no, sí, porque esa está como buena, ¿cierto? Bueno, maestro, hay unas canciones muy bonitas que usted tiene en el álbum musical. Que esto. Esa, bueno, la que está ahorita hablando sobre la mañosa. La mañosa, sí. Sí, la mañosa. Dice así. Ahorita más de un cuatrista aprende a tocar porque yo toco un. Charrasco. Charrasco. Sí. Que me jembriaron la novia. Y fue un amigo, y eso sí que está mal hecho. Yo no. Mejor me hubiera tumbado mi sillonero, corcoviando por derecho. Donde lo llegue a agarrar, a plomo le lleno el pie. Uy, cuidado. Culpable es la traicionera, y esa cualquiera responsable de los hechos no tendrá perdón de Dios. No se preocupe que lo hecho ya está hecho. Es que tenía un pensamiento que me sobraba peltrecho. Dicen que jugaban mucho, que se paseaban del jardín a los helechos. Me los hubiera encontrado en aquel camino estrecho, pa' enseñarles que si rompe la punta del toro hecho. Yo no puedo perdonar ese mal paso que me tiene insatisfecho. Y lo que me duele a mí, que me tiene medio arrecho, que me la puso a mirar las telarañas del techo. La dije bajar ayer, mejor dicho. ¿Y por qué las bajó? Ya usted dijo no, ya. Porque sabía que venía un pija para acá y ya. Mejor dicho. Yo creo que ya estaban allá, ya que caían. Ya, Bueno, maestro, esa canción de las telarañas al techo es la mañosa, que es la misma más la mañosa. Ah, otro nombre que me le colocaron los televidentes y los seguidores de la música llanera de Jorge Romero. A veces me decían, cánteme las telarañas del techo, que no la tengo. Ajá. Otros me decían, que me jembriaron la novia, menos tampoco. Y la canción se llamaba La Mañosa. Me les embriaron la novia. Bueno, sí, bueno, maestro. Cántame la que me embriaron, que no es mía, que sí, que usted la canta. Ah, entonces yo los tomaba el pelo un poquito. Ah, sí, es la mañosa. Esa huevonada, tiene esa huevonada, sí. Bueno, esa canción tiene. Es algo de su. ¿Qué le pasó en su vida? ¿Que les embriaron la novia? ¿Tuvo una novia y les embriaron la novia? Cuando muchachos sí me embriaron varias. Sí, varias. Sí, claro, claro, con los muchachos. No estaba soltero. Y usted llegaba y cogía el chispón y. La escopeta de pistol. Rellena de plomo y tacos. Me imagino que se hacía para ir a las topochales esperar al hombre. Muy bien, santísima. No. Oye, es un recuerdo bueno, don Pija, porque yo quiero de antemano felicitarlo. Ese maestro, ¿no? Felicitarlo en nombre del folclore llanero, en nombre de la música llanera casanareña, araucana, del Bichada, del Meta. Decirle gracias, don Pija, porque estos son los personajes que nosotros necesitamos en el país, que hagan humor. Así es. El humor sano, el humor criollo, que la gente le guste, que la gente
disfruten de los programas. Yo soy seguidor de sus programas. Porque veo, no joda, cuando vienen ese burro, primo. No, y cuando llegó ahorita en el muleto. En el muleto, primo. Yo creo que usted es el primer programa que graba en un muleto, ¿no, primo? Yo creo, familia. Yo creo que era, el, claro, la primera vez, porque imagínense, yo pensaba que iba a costalizar. Y ese muleto, pariente, ese ya es un macho cosario, lo que llamamos sí. Los sabaneros, un macho cosario, ya manso. Pero que son machos que nunca les vean pegado una maletera y por eso es que se le iba poniendo como arrasador, primo. Yo creo que el hombre cuando me vio con esa maletera en el hombro dijo, no, la pija, este man, ¿quién es? Póngase bueno, caballo, ya listemos la marota. En el ganado mansito aparece una vaca loca. Quiere mañarse al rodeo, ya sé lo que le provoca. La pegaría al botalón, así esté blanca, esté gorda. Así esté blanca, esté gorda, no me gusta comparar. En el momento me toca, así se me está volviendo la mujer que me trasnocha. Dicen que es corredora, que a los caballos los bota y en los lazos de mis redes se ahorca porque se ahorca. No me asusta un toro grande que se planta y de alborota, mucho menos una vaca, la pongo a sudar la gota. La pongo a sudar la gota, mi llanerita que quiero, ya le compré su remonta. A las mujeres se quieren y los caballos se montan. ¡Buena! Y a los muletos se montan. Los muletos se montan como el que le arrasó hoy en la entrada de la Mañosa en Paseo Ariporo, ¿no? Oye, pero estuvo, mejor dicho, pero buenísimo, porque como ver que nos ven, llegando yo en ese muleto de la Mañosa, ¿ah? A la entrada del altadero de la Mañosa, en la entrada, de a caballo, y primo. Casi se barajó usted de puerca más un muleto, familia. Pero primo, que lo tuvo carneado, primo. Bueno, hablando de la vaca mañosa, yo veo esa canción. Golpe. Es un golpe, ¿cierto? Un golpe sabanero. Bueno, esa canción la sacó sobre una vaca que usted fue a amarrar para sí. Allá en el hato, en la finca. En la finca mía, en la Fundación La Garza, en mi finca en Centro Baitán, Guachiría. Resulta que allá tengo un ganado mansito. Una vaquita ahí como para la leche. Cuando un día fui a ordeñar, la vaca de la leche estaban en un banco de sabana que apenas miraban era para la casa. Mejor dicho, miraba para las telarañas. Y ¿qué pasó? Pues llegó una vaca de una vecina. Una vaca. Y las engolfó. Las engolfó por la noche. Mejor dicho, las madrinó ahí para arriba. Las amadrinó, sí señor. Se las llevó para el banco. Y es cuando fuera el encargado, el muchacho, echarlas para la joven de la Yare. Ajá. De la ordeñada, ¿no? Se volvieron el diablo. Como Alba, el que lleva al diablo. Como el macho y usted. Oye, y no, y esta vaina, ¿qué pasó? No, cuando me dio el encargado, no, patrón, es una vaca que llegó, una vaca colorada, gacha, media cachibandeja. Pero esa vaca que, mejor dicho, para meterles el caballo hay que darle porque son corredoras. Entonces, me estaba manejando el ganado y ya sale la canción Vaca Mañosa. La vaca mañosa. Bueno, la vaca mañosa es un golpe, ¿cierto? Sí, un golpecito. Estaba cantando ahorita que entramos cuando. Sí, cuando... un golpecito muy bueno. Sí. Que pone a bailar a la gente. Sí. Y la gente le ha gustado. Por diquiera donde yo voy, se ha escuchado la vaca mañosa. Bueno, familia, vamos a hablar sobre el álbum musical de este nuevo. La reflexión de un llanero. ¿Por qué la reflexión de un llanero? Porque trae un tema que habla de reflexión, de Dios. Y porque usted lo sabe, don Pija, y todos los televidentes y amigos y seguidores de Jorge Romero, que el año pasado, en el 2018, casi me muero por una enfermedad a un pulmón de una bacteria. Y tuve, como decimos los llaneros, en la troje de los quesos. Pero mi Dios no quiso que partiera hacia él todavía y me dejó otros años más para... seguirles cantando, seguirles sí, componiendo sí. Canciones. Y hoy lo digo aquí en mi negocio, en Paseo Ariporo, en el estadero, que gracias a todas esas oraciones que
el público estuvo conmigo durante el año que estuve enfermo, muy preocupado el llano por mi situación, mi familia, mis hijos, mi madre, mis hermanos, todo el mundo tuvo que ver mucho con las oraciones y gracias a todos los programas radiales también de ustedes que estuvieron atentos por mi salud, lloraron y aquí estoy de nuevo ya totalmente curado, sano, para en bien del folclore llanero. Bendito sea Dios, gracias a Dios y a todos los televidentes, a toda la gente que pusieron su granito de arena en oración, que hoy está el maestro Jorge Romero aquí con buena salud y siguiéndole cantando a todo el llano. Bueno, familia, vamos a hablar por aquí. Hay otra canción, vean, número 2, ¿no? El número 1 es la Vaca Mañosa, ¿cierto? Ay, Dios mío. Y el otro, el número 2 es Estoy Botado del Rancho. ¿Cómo es que lo ¿Cómo es que lo botaron del rancho? No empecemos, don Pija, porque ya salí de la mañosa y ahora me va a meter en otro pleito. Esto como que había algo gato como encerrado, familia. Una joda ahí toda rara, así. Sí. Las maletas en la calle. Sí. Cuando está usted con las maletas en la calle, primo, diga que anden mal en la casa, yo. Bueno, imagínese. ¿Y por qué lo botaron del rancho? No fue a mí, sino fue a las maletas. Me botaron las maletas, pero yo detrás de las maletas me fui. Mejor dicho, oiga, está, pero bueno. ¿Cómo es el título de esta canción? Bueno, esta canción es una canción de las que más se destacó. Se está destacando porque hasta ahora esto no lleva sino 2 meses de que salió al mercado. Estoy botado del rancho, la famosa veneca que llaman. ¿Esa es la famosa veneca? Esa es, pero le cambiaron el otra vez vuelve y juega. El pueblo llanero, los televidentes. Como hay dos frasecitas que nombro por una hermosa veneca, a base de esa palabra, pues que le cambiaron el nombre a la canción y ahora no me piden cante Estoy Botado del Rancho, maestro Jorge, sino cante la veneca. Con razón que por ahí los televidentes en Arauca, por ahí una decía, oiga, colóqueme la veneca. En Arauquita, sí, por ahí. Sí, hay una gente, por ahí un amigo, unos seguidores. Arauquita y... Ellos los que les gustan que canten lo de la veneca. Estoy botado del rancho, pero le dicen la veneca. Y esa gente, esas muchachas casi me pegan, primo. ¿Por qué? Porque ya no les gusta que el colombiano le diga veneca y uno le dices con cariño, uno le dices con aprecio, con respeto. Pero ya se acostumbraron a que la canción habla y la estoy prácticamente como elogiando porque dice por una hermosa veneca. Claro, porque ese es prácticamente las personas venezolanas también somos como hermanos. Sí, claro, obviamente. Aunque a ustedes les sacaron las maletas afuera, pero no sí, hay tener. Pero no, Juan, no, gracias a Dios que la canción nació de una experiencia que viví, que la miré, ¿no? O sea, la miré porque sé quién es la persona, no la puedo nombrar. A veces pasan a todos los televidentes en este momento que nos están viendo en diferentes partes del país por el canal Surán, sí. Los cantautores de la música llanera aquí en los Llanos Orientales le sacan historias a otras personas o a veces le pasa a uno que hay historias bonitas que y ahí vienen las canciones, sí, las letras. Sí, claro, porque todo no le puede pasar a uno de artista, porque si no uno fuera, mejor dicho, el chacho. No. Sino que yo también tengo esa particularidad de que yo escribo cosas que son reales. Yo casi nunca le escribo a la vanidad. La vanidad nunca ha ido conmigo. No, y no va conmigo como compositor, porque ponerme yo a escribir una canción a la vanidad cuando uno está hablando una cosa y que no es real y que no existe, pues no le veo sentido. Así es. Siempre le compongo a lo real. Bueno, maestro, ya hablando sobre esta la canción, échenos una rascadita del al 4 y empezamos a hacer a conocer más esta canción, la Julana. ¿Cómo es? Estoy botado del rancho. Ah. Botado del rancho. Todavía de la joda del muleto. Todavía. Estoy botado del rancho por mi mujer y en la calle las maletas. Y la culpable de todo. ¿Quién es? Bueno, lo niego. Es una hermosa veneca. Se puso a correrme adelante con su belleza, como toro sacado de puerta. Y le metí campanilla, un remolino que le embarré las paletas. Yo que soy tan hogareño,
y mi mujer muy atenta, ahora anda más endiablada que una vaca vieja renca. Cada rato me lo dice, llanero, téngalo en cuenta, le voy a poner la mano donde saboreó la teta. Pero fija, me le quedo calladito y la mente me da vueltas. Me parece estar mirando aquella hermosa silueta. Ustedes me entenderán y les tengo la respuesta. El ratón se busca el gato y el gato le da maceta. Bueno, así es que a todos los televidentes, pilas, porque lo botan del rancho. Es el mensaje que le estoy dando. Ahorita que pasó el año, un feliz año para todos, hace poquito. A todos los televidentes, un feliz año, Dios me los bendiga. Dios les dé mucha sabiduría, bendiciones, dinero, salud y amor. Pero la otra recomendación de feliz año para todos los muchachos en el país, cuiden las maletas, primo, no den papaya, primo. Que no den papaya, que le saquen las maletas, porque después van a decir, Romero no nos advirtió. Menos mal que el maestro Jorge Romero ya les dijo, sí. pilas, porque pilas, no soldado invertido no muere en guerra. Sí, por eso les digo, pongas en pila, muchachos, porque ustedes dan papaya, le sacan las maletas a la calle o se las botan afuera al corral. Le cuento que les puede ir mal este año. Y como no está de moda ahorita, hoy en día. Uy. Bueno, maestro, estamos aquí hablando sobre su álbum musical. Una reflexión, ¿cierto? La reflexión, qué bonito. La llanerita campesina. Muy bonita esa canción, ¿cierto? Sí. Me gusta esa canción, la he escuchado y yo soy seguidor de su música, maestro. Y cuando escuché esa canción, me gustó. Llanerita campesina. ¿Dónde viene esa canción? ¿De dónde la inspiró? ¿De una llanerita? Llanerita campesina viene de un tema amoroso, de una mujer sabanera, de una mujer llanera, de una mujer humilde, trabajadora, sencilla y de mucho respeto. Porque llanerita campesina es un golpe que ya lo he cantado en muchas partes del país y se me está perfilando como el loco jembrero. Está gustando, sí, muchísimo. Muchísimo está gustando, lo pueden decir ustedes. Mucho. Porque el mensaje de llanerita campesina está relacionado a una mujer sabanera, como le venía diciendo, y ya empezaba a gustar mi golpecito. ¿Qué tal si empezamos a echarle una charresqueadita, dale a conocer esta canción para que se pegue más? Para que los televidentes que nos están viendo en Bogotá, en Bucaramanga, en el Meta, bueno, en diferentes partes del país, se enamoren más de la música del maestro Jorge Romero, aquí en su programa de Sabaneando con Don Pija. Para todas las mujeres, llaneras y no llaneras, esta canción. Bonita como mi llano, hermosa como un lucero, por su cariño estoy loco y por sus besos me muero. Nació para que la quiera, nació para este llanero, la que me deja pelado, los bolsillos sin dinero, la que me pone a correr del corral al paradero, porque el día que no la miro mi vida es un desespero. Llanerita campesina, hija de cielo y sabana, cuando mis ojos la ven, pues mi corazón se afana. Dame un besito, mi amor, pa' que me quite las ganas, porque el calor de mi pecho está convertido en llamas y tan solo usted lo apaga besándome en la mañana. Quiero que me dé permiso para ser su cancionero, su cariño, su confianza, su novio, su jardinero, su guardaespalda mayor, su agüita, su caramelo, pídame lo que usted quiera, así me mire veguero, por su amor hecho mi reto con alma, vida y sombrero. Mija, mucho viejo criollo, oiga. Papazo, más criollo que la pata de un sapo, ¿no? Sí, señor.
Este es el programa de Sabaneando con Don Pija, donde venimos rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras y difundiendo el folclore llanero de todos los artistas, ¿no? Impulsando. Somos promotores de nuestro folclore llanero, como hoy es aquí en La Mañosa con el maestro Jorge Romero. Don maestro, esa canción está, mejor dicho, buena, ¿no? Buenísima. Sí, claro, llanerita campesina, lo decía, se empieza a meter como el loco jembrero en golpes sabanero, en las tarimas, en la sintonía de todos los oyentes que gustan de la música llanera. A veces pasan que uno, cuando tiene una novia llanera que le gusta, uno hace lo posible por vender una vaca y pucha, para tener el bolsillito para uno gastarle una gaseosa, ¿cierto? Sí, claro. Trabajar una semana para poderle brindar una gaseosa a una muchacha, esa era la tradición de uno de muchacho. Sí, claro. Así fueran 200 pesos, cuando ese tiempo que me quede una gaseosa valía un centavo, dos, tres pesos. Y uno se ganaba 15 pesos en la semana, entonces pues ahí le alcanzaba para la gaseosa de la China o para invitarla a comerse un pan. A comerse un pan, ojo, si era verdad. No, pero no, la gente como que está muy mal pensada ya. Bueno, hablando de la llanerita campesina, hay otra canción que ya me... ¿Cómo así que usted estrenando novia ahora? Ah, sí, dice la canción, sí, se llama así, señor. Pues por eso la canción, usted dice que va a estrenar novia. Tuvo esto, una novia hace tiempos, sí. La dejó y ahora... ¿Va a estrenar otra? Claro, estoy botado del rancho, me toca estrenar novia porque qué más. Mejor dicho, este viejo sí espero, más hembrero que... hembrero que un gato. Ah, pues puerca, oye, ¿cómo es un gato hembrero? Un gato hembrero es bien hembrero, primo, el gato hembrero se va con la cola así como cuando va a cazar una culebra y ve a la gata y eso se le camuja y se le... ¿Sí me entiende? Usted ya sabe también de eso, patrón. Como solamente chillones, por ahí. Bueno, maestro, estamos hablando aquí, estoy estrenando novia. Novia, sí, un pasaje que grabé, recauché. Este es un tema que hice hace tiempo en una grabación pasada, que por cuestiones también de salud y una cuerda vocal, pues no pueden promocionar mi disco, pero lo quise reencauchar ahorita y aquí lo tengo. Estoy estrenando novia y no me cambio por nada, porque unos días atrás solitario me encontraba. La mujer que quise tanto se me volvió rechazada, y después que la ayudé me dio una gran puñalada. Estoy estrenando novia y no me cambio por nada, casi cometo un error de pelear y de echar bala. Adiós, mujer traicionera, su amor me martirizaba. Cantinero, sirva trago, brindo por mi nueva amada. La nueva novia que tengo, criolla como una majada, sabanera 100% y de bonita mirada, de un caminar elegante y de cintura delgada. Estoy estrenando novia y no me cambio por nada. Mejor dicho, fachoso este viejo. Bien fachoso, primo. Oiga, maestro, le cuento que felicitaciones a usted por sacar esas canciones tan focosas, que eso es algo como que le cae en el solo nombre y en las letras que usted tiene, le causa gracia a uno y les gusta, la gente como que les entran en la mente y se da como que va aprendiendo, va anécdota. Sí, don Pija, la experiencia como compositor ya es harta, y el aceptamiento del público, porque yo siempre lo he dicho en los medios de comunicación, soy una persona muy agradecida con todos los medios de comunicación en Colombia, y en especial los medios de comunicación de Casanare y del Llano, porque jamás, don Pija, me han abandonado. Así es. Y gracias a ustedes, gracias a Surán, gracias a usted, don Pija, por Sabaneando con Don Pija. Es un programa que es un motorcito para nosotros los artistas, es un motorcito de velocidad para nosotros los artistas, porque damos a conocer nuestros trabajos, nuestras tradiciones. Solamente, no pienso yo que solamente usted lo hace con un cariño a la cultura, al folclore, y Dios tiene que recompensarle a usted, don Pija, porque por eso, señores,
mandatarios, voy a pedirles un favor. Estos programas siempre lo he venido diciendo. Señores, no es sentarse uno detrás de una silla a mirar qué se puede hacer por el bien propio, no. Ayudemos a estos programas, ayudemos a estos personajes que están mostrándole al mundo, porque ahorita ustedes lo saben, que los medios de comunicación, las redes sociales, las tecnologías, en un minuto muestran en el mundo lo que uno tiene en sus municipios. Por eso yo les hago un llamado a muchos mandatarios que tengan sentido de pertenencia, que respeten la tierra llanera, que respetemos nuestro llano, que respetemos a nuestra cultura. No la cojan por negocio, porque eso es malo. Apoyemos estos programas, apoyen los artistas, apóyenos a los que verdad hemos hecho patria, hemos hecho folclore, hemos hecho por muchos años. Hay unos mandatarios en el departamento y en el país que son muy buenos, quieren mucho su cultura, los felicito también, porque aquí hay que decir las dos cosas, la cara, el que no quiere, el que no tiene sentido de pertenencia, y la cara del que tiene sentido de pertenencia. Así es, para maestro. Estos mandatarios, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, los que tienen la cara por el sentido de la pertenencia, los felicito y Dios los guarde por siempre. Y el que tiene la cara que no tiene sentido de pertenencia, no deben de volver a una silla a sentarse en allá. No deben de volver, don Pija, no porque quiera convertir su programa político, no. Porque es que yo ya soy una autoridad en la música llanera, 30 años me da para hacerles un cualquier llamado. Vuelvo y lo repito, felicitar a los que tienen sentido de pertenencia por su cultura llanera y que han hecho bien las cosas por el folclor, por apoyarlos a ustedes, sí, patrocinarlos, mirar que es un embajador de nuestro municipio, es un embajador de nuestro departamento que está mostrando la cultura, y felicitarlos. Y el que no le interesa esta clase de programas, estos canales, este canal como es Urán, hermanos, si se aspiran a volver a estar sentados en una silla en un poder político, lo voy a decir acá, por favor no votemos por esa gente, no hagámosle daño más al llano, no le hagamos más daño a la cultura, porque eso sería acabar con nuestra propia cultura nosotros mismos votando por esta clase de personajes. Por eso, el que tenga la cara de sentido de pertenencia, vuelvo y lo repito, felicitarlo y hay que apoyarlos, pero el que se sienta ya, que aprovecha la cultura mientras está en tiempos de elección y después le da pena mostrar un artista, apoyarlos a ustedes, estos programas, no le votemos a esta gente. Eso sí lo digo yo con mucha autoridad. Si ustedes tienen una historia que contar, claro, invítanos, claro, que allá estamos con Don Pija, así como estamos hoy con el maestro Jorge Romero aquí en La Mañosa. Usted como que muy, muy mañoso, ¿cierto? Mire, a mí me gustaría, ojalá que esta grabación salga, esta parte que quiero decirle. Sí, señor. Don Pija, pídales a los señores mandatarios del llano, de la Orinoquía, que el que se sienta capaz de ponerle la cara por lo que ha hecho, por la cultura, que lo haga en su programa y diga qué ha hecho por la cultura. A ver si hay 3, 4, 5, 6 mandatarios que digan, yo voy a invitar a Don Pija para contarle a los artistas, a Jorge Romero, a los artistas del llano, qué hemos hecho por la cultura. Pues que nos hable un poco, sí, de la cultura. Que nos muestren, porque sé que van a haber muchos políticos que se quieren candidatizar de nuevo para diferentes cargos políticos, que no los nombro cuáles, pero que son llaneros y que ahorita en elecciones se van a acordar de nuevo de la cultura llanera, pero cuando lleguen las elecciones se pierden. Entonces, ojo con eso. Yo quisiera verlos en su programa. No, toca así, claro. Quiero ver los alcaldes de Casanare diciendo, Don Pija, yo hice este coliseo, yo hice esta biblioteca, hice esta casa cultural. Qué bonito. Eso, que bonito. Apoyé tantos artistas, pero para ver si es verdad, porque es que... Y si es verdad, porque si no nos toca mañosearnos como la vaca mañosa. Y si no, pues que les corran, correrle la silla en elecciones, no votar por esa gente de nuevo, porque nos joden, crea que nos joden, pariente. Así es, familia. Envíale un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven en este momento, y gracias a ustedes que que estuvieron pues ahí detrás de ustedes. Hay en sus televisores viéndonos en diferentes partes del país por su canal Surán. Si la persona no tiene su canal, el canal Surán, descárguelo en sus cables operadores, por Claro, por DirecTV. Muy pronto estamos por esas redes, entonces ahí nos pueden ver. Y si quieren seguir a Don Pija,
ahí nos pueden buscar en Facebook, en Facebook Live, nos pueden buscar como... ¿En el Facebook, dijo el pajivo? En el Facebook ese. Yo le entendí que en un Facebook, dije, no, en el Facebook. En el Facebook. Esa vaina en el Facebook. Yo pensé que le iba a en una ceiba, que iba en un Facebook eso, como una iguana, patrón, y no. Uno es de... El montañero, el sabanero. Claro, le toca decir el Facebook ese, porque uno no sabe... Nos pueden seguir como Don Pija Sabaneando Humor Poreño. Ahí estamos, Don Pija Sabaneando Abril Cainaba, también otra página. Nos pueden ver o por YouTube, o por Google, y o por Twitter y por Instagram. Ahí nos pueden ver Instagram, esa vaina, porque uno no sabe nada. ¿Qué es esa vaina, chico? Bueno, familia, despidámonos con una canción. Con esta cancioncita me voy a pedir un gran compositor. Se llama El Amor Que No Recojo, de un gran compositor y sabanero de Montaña del Tutumo, el presidente de allá, Cuco Puerta. Se llama El Amor Que No Recojo. Muchas gracias, los quiero mucho, Dios los bendiga. Me perdonan por ahí lo que dije, pero a veces lo digo con corazón, porque tengo ya autoridad para decirlo. Por eso sé que van a haber muchos mandatarios diciendo, venga, pija, para decirles qué yo he hecho por la cultura en cada municipio. Yo sé así que lo van es, a porque vamos a visitar, vamos a estar visitando casas de las culturas por ahí. Sí, lo que hayan hecho, y yo sé que, porque es que uno solo queda, le queda muy arrecho, queda muy arrecho uno solo, porque a veces hay, por ahí hay mucha plata de que están guardadas en los institutos de cultura municipales, departamentales, pero la plata nunca la manejan para la cultura, y lo que no sé qué la harán. Vamos a ver de pronto que vamos a estar visitando a todas las casas de la cultura, a ver qué están apoyando. Bueno, ¿qué han hecho ustedes por la cultura llanera? ¿Qué hicieron alguna casa de la cultura? Entonces, así a mí me gustaría eso, como artista llanero, como 30 años que llevo cantándole este llano. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga, bienvenidos a La Mañosa, y solamente decirles a Don Pija, gracias a usted, patrón, por visitarme. Este es un negocio de puertas abiertas de lunes a lunes, los fines de semana. Oiga, usted, hablando de la mañosa, ¿qué es lo que vende usted aquí? Aquí vendo yo de todo. Vendo platos típicos del llano. Uy, ahorita vamos a hacer una tomita para que usted me le muestre el horno que tengo aquí en mi negocio. Carne de ganado, de marrano, pescado... Sancocho de gallina. Uy, no me haga provocar, familia, porque mejor nos venimos por acá de entre 8 días. Claro, venga y echa un almuercito. Ahorita lo invito a almorzar, primito. Ahorita ustedes no se van a ir sin almorzar, porque el que llega a La Mañosa no se va con hambre. Aquí vende, mejor dicho, aquí se vende carne asada, pescado, sí. Curito. Curito también, curita, ahorita que es el tiempo de los curitos. Uy, usted como que ahorita es minado, ¿sí? Uy, y al frente queda el paisaje de un parque extremo. Esto es en Paz de Ariporo, en el barrio La Esperanza. En el barrio La Esperanza, esquina, queda La Mañosa, carrera primera, número 1908. Al frente de un parque extremo, usted viera de tarde aquí al frente de mi negocio, de mi estadero. Esto es propio, de mi familia, mi núcleo familiar. Esto es hermosísimo de tarde, no porque quede al frente. Ustedes pueden ahorita mirar, usted ya le hizo una toma hoy a esto. Los invito a todos los turistas. Me topan acá de puertas abiertas para firmarles sus autógrafos, para charlar un rato de música, para cantarle dos, tres canciones. Háganle para La Mañosa, por aquí los espero. De lunes a lunes, de domingo a domingo. Vámonos a Kea con una cancioncita porque nos vamos a almorzar. El amor que no recojo. Me ha dejado abandonado igualito que un rastrojo. Anda diciendo por ahí que me ha botado por flojo. Lo que pasa es que esa hembra tenía una ropa en remojo. A ella le di sabana que matara a sus santos. Cuando vuelva de rodillas con lágrimas en los ojos a recoger lo botado que dejó entre los abrojos, ya no encontrará esa flor que cortó de aquel manojo. Ahí es cuando se da cuenta de su orgullo y de su enojo, y el que el valor de una hembra no se deje en los despojos, y ya no podrá decir, con esta agua no me mojo. Buenos días para todos, hasta luego, hasta luego. La 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 la